Bienvenidos a un año más de Fiestas 2023 en Valdecabras. Quiero dar a todos las gracias por estar aquí, por haber venido y por estar ayudando, que sé que entre unos y otros pues hemos conseguido montar todo lo que tenemos aquí. Quiero decir que no es solo un logro mío, que también es logro de toda esta gente que tenemos aquí en la barra, de Lidia, Sergio, Aitor, Jesús, María, que está por ahí también escondida, y el resto de los jóvenes que hemos ido haciendo un poquito todo. Quiero agradecer también a un partido político que nos está ayudando también con todo el tema del bar y todas las deficiencias que tenemos, que es Cuenca en Marcha. Han subido a vernos y a acompañarnos y también han estado observando un poco lo que nos hace falta. Y quiero agradecer también que hayan estado apoyando toda esta causa, incluso al montar el bar y todo lo que tenemos ahora, han estado un poco colaborando con nosotros. Así que quiero también agradecérselo. Bueno, ahora vamos a comenzar con el pregón. Este pregón lo da este año un chico más joven que los que lo han dado anteriormente. Es Carlos Álvarez, un muchacho que yo estoy orgulloso de él. Ha conseguido lo que no hemos conseguido ninguno de nosotros y está llegando bastante alto y lo que le queda. Así que quiero darle un gran aplauso y que siga. Soy Carlos, soy Carlos Álvarez, para que me ubiquéis, nieto de la Concha y Silvio, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar con el pregón y demás, quería confesar algo, y es que a mí el pregón me ha parecido hasta hace relativamente poco un evento pues más bien aburrido. Pero no he sido consciente de la importancia que tiene hasta que he tenido que pensar en uno. Entonces, pues bueno, he querido ponerle un título, algo que no sé si está bien hacer, pero ahí queda. Si tuviéramos que titularlo, sería algo así como un patrón, una cápsula del tiempo y un consejo. A lo largo de esta tarde vamos a tocar principalmente dos puntos. Por un lado, nuestro pueblo, Valdecabras, y por otro, como no puede ser de otra manera, pues las fiestas. ¿Cómo veo Valdecabras? Pues bueno, son y media. Valdecabras, en fin, un lugar de paz, tranquilidad, sosiego y, parafraseando a Eduardo, con el pregón del año pasado, un remanso de naturaleza no enjaulada. Y bueno, como me gusta verlo a mí también, una cápsula de tiempo, aunque no del todo perfecta. Ahora hablaré. Todo este remanso de paz, tranquilidad, sosiego, 4 días al año, da paso a pues, bullicio, diversión y demás actividades que tienen lugar en fiestas. Y creo que antes de comenzar a entrar en materia propiamente dicha, es importante que hagamos una reflexión de pues, los días de fiestas. Y es que es un concepto que a mí, cuando te paras a pensarlo, pues bastante gordo, ¿no? 4 días al año en los cuales la única prioridad y el único fin es el de disfrutar del pueblo y con el pueblo. Creo que es algo que no nos paramos lo suficiente a pensar, reflexionar, y quería nombrarlo. También decir que a pesar de que tengamos pues, limitaciones, siempre se hace lo que se puede, ¿no? Y también, por mi parte, quería dar las gracias, por un lado, a la Comisión de Festejos y, por supuesto, a todo el equipo que hay detrás de todas las noches de sudor, sangre y lágrimas, detrás de toda la preparación, porque no os podéis hacer una idea de lo que lleva esto detrás. Entonces, bueno,
Por eso, quería hacer un agradecimiento desde aquí arriba y quería sumarme un poco al reconocimiento que ya ha dado Jorge. Ahora ya entrando en materia. El primer punto que, digamos, que tenía el título de este pregón era el del patrón. Y como si no va a ser esto un poco aburrido, quiero que sea bidireccional. ¿Quién es el patrón de Valdecabras? ¡Viva Patrón! ¡Viva! ¡Viva! Vale, esa es la fácil. Ahora viene la un poco más difícil. ¿Quién fue San Roque? ¿Nada? ¡Una persona! ¡Hasta ahí llego! Venga, va, una persona. ¿De dónde era? De Valdecabras. Casi. ¿De Montpellier? Sí, señor. ¿Alguna idea de las fechas en las que vivió? ¿Más o menos? Sí. Siglos XIII y XIV. Tenemos siglos XIII y XIV, Montpellier, francés, ¿vale? ¿Y qué hizo? ¿Por qué es santo? ¿Por qué es importante San Roque? Digo yo que sí, es patrón de Valdecabras. ¿No? ¿Cómo? A los leprosos. Efectivamente. Hablaremos del perro. A modo resumen, ¿quién fue San Roque? Bueno, Roque fue un señor francés que efectivamente nació en Montpellier y procedía de una familia más bien adinerada. A los 20 años queda huérfano y decide irse a Italia a hacer una ruta de santuarios y demás. Una vez allí en Italia, siglos XIII-XIV, pues es cuando viene la época de la peste negra. Y una vez allí decide ayudar a los leprosos. Siglos XIII-XIV, sanidad entre poca y nada, con lo cual mucho riesgo de contagio de la enfermedad y sobre todo mucha mortalidad. Aún así, San Roque se presta a cuidar e intentar ayudar en la recuperación de los enfermos lo máximo posible. Sin embargo, pues acaba enfermando y decide retirarse a un bosque para no contagiar a nadie. En ese bosque sobrevive gracias al perro, que me lo nombró por ahí. Ese perro lo que hacía era llevarle comida, pero realmente no era el perro de San Roque. Inciso, ¿qué le pasaba al perro? No tiene rabo. ¿Y por qué no tiene rabo? Lo sabía. A ver, como explicación científica, la tengo que dar. Estamos en época de lepra. Hemos dicho que San Roque, pues el pobre estaba leprosillo. Y hemos visto también que era este perro, el que iba a llevarle comida. Este perro, por supuesto, tenía dueño y no era San Roque. Lo de que no tiene rabo se piensa que es porque el pobre animal cogió la enfermedad y terminó perdiendo la cola a causa de ella. ¿Por qué os cuento todo esto? El perro procedía de una villa cercana. El dueño, cuando vio que el perro le quitaba comida de manera continuada, decidió seguirlo. Y al seguirlo se encontró con San Roque. Se hacen amigos, decide pues el dueño de la villa llevar a San Roque a su casa a cuidarlo y curarlo, y al final San Roque termina sanando y continúa ayudando a enfermos de lepra. ¿Por qué os he contado todo esto? Pues porque yo veo a San Roque, o me gusta pensar que San Roque es el patrón de Valdecabras, porque hay un nexo claro. Yo veo que la función de San Roque en aquella pandemia es parecida a la de San Roque en la que vivimos actualmente. San Roque cuidaba y curaba leprosos, y Valdecabras creo que tiene pues mucho que decir en una de las enfermedades más extendidas actualmente, que es el estrés. Considero que, además de ser un lugar en el cual pues curar el estrés de alguna forma, lo considero un lugar ideal para pasar la infancia. Y en mi caso me considero tremendamente afortunado por haberla podido pasar aquí. Por un lado, por la gente, porque el contacto con mayores, pequeños, mayores no tan mayores y pequeños no tan pequeños, considero que me han hecho crecer tremendamente como persona y sobre todo me han hecho ser pues,
muy feliz. Entonces, desde aquí, un agradecimiento público, ¿vale? Para vosotros. Por otro lado, pues también querría tener en cuenta que el contacto con la naturaleza también ha tenido un gran impacto en mí. Ha desarrollado mi curiosidad y, pues bueno, digamos que me ha enseñado a valorar algunas cosas que gente que no tiene ese contacto no valora. Ejemplo, me acuerdo cuando mi abuelo me llevaba al huerto. Una de las primeras veces me llevó a coger unas fresas y a mí me encantan. Las fresas, lo primero que me llamó la atención de las silvestres es que eran extremadamente pequeñas en comparación con las fresas que comprábamos en el súper. Pero el mayor shock llegó cuando las probé. El sabor, de verdad, si tenéis oportunidad, probarlo porque no tiene nada que ver. Y por otro lado, también recuerdo el día del salero. Mi abuelo, íbamos a ir al huerto, y antes de salir de casa, de mi abuela, me dijo, cógete el salero. No entendía aquello mucho, pero bueno. Lo echamos en la carretilla y fuimos hacia el huerto. Y una vez habíamos terminado de echar los pepinos en la carretilla, pues entendí que aquello tenía un fin preciso. Cogimos un pepino, lo lavamos directamente en el huerto y con peladura y todo. Diré que es uno de los mejores que he probado en mi vida. Entonces, es un agradecimiento que también quería hacer al pueblo por ser capaz de valorar cosas que creo que la mayoría de gente de nuestra edad no valora y que para mí pues son bastante importantes. Aunque también diré que el contacto con la naturaleza no siempre me ha traído cosas totalmente positivas. El contacto con la naturaleza, como he dicho, mi curiosidad, pero a veces siempre demasiado. Con 8, 9 años, entre 8 y 10 años, decidí que era buena idea ver con mis propios ojos el proceso de desarrollo de una rana. Con lo cual, ni corto ni perezoso, fui a una charca con un cubo, cogí renacuajos y pues llegué al pueblo. Una vez en el pueblo, pensé que el cubo era bastante pequeño para ellos. Y, como bien sabéis, debajo de casa de mi abuela hay un pilón estupendo. Ahí fueron a parar los renacuajos. Al día siguiente desaparecieron sin demasiada explicación que yo no pedí. Entonces, pedí perdón también a los vecinos de aquella zona porque pues, la fechoría no había salido a la luz hasta hoy. Con esto, diría que me gustaría que pensáramos en lo que he dicho antes de la cápsula del tiempo, ¿no? Porque al final yo creo que todos en fiestas volvemos a contactar un poco con el niño interior, ese que dejamos atrás hace más o menos tiempo. Cuando se escuchan los banderines ya ondear con el viento ya prácticamente se puede oler el chocolate y los pollos de la caridad. Pero creo que lo que realmente nos hace sacar el niño ese que llevamos dentro es el torneo de cartas, pescar, demos, qué nervioso me pongo cuando llego, buena mano. El torneo de fútbol, que tan competido es siempre y que tanta alegría da marcar goles, a pesar de que en mi caso eso no fuera muy común, para desgracia de mis compañeros. La villa, que algún día yo creo que veré a alguien de menos de 50 años hacerla. Y bueno, pues diré también que la verbena es un evento interesante que creo que mejora con los años, porque cuantas más canciones te sabes, como que mejor te lo pasas, bailando o haciendo lo que hagas, haciendo que bailes. Pero sobre todo creo que, con permiso de los disfraces, que siempre nos metemos mucho en el papel, creo que la guinda del pastel viene con la cena de la hermandad. Y esto lo digo de corazón y sinceramente, si pensamos un poco, yo no recuerdo ni me viene a la cabeza en ningún momento en el cual personas de un mismo pueblo cenen todas en conjunto en un mismo recinto y personas que tengan una diferencia de edad de 50 años interactúen directamente. Y eso ocurre en las fiestas de Valdecabras. Eso, no sé, lo veo
lo veo como el culmen de la armonía y la convivencia. Sin embargo, pues bueno, también es verdad que esta cápsula del tiempo, pues como digo, sí que nos permite volver a sentirnos un poco niños, por lo menos 4 días al año, pero no es perfecta. No es perfecta porque, por desgracia, pues bueno, a la gente que se ha ido no nos la devuelven. Y diré que una de las cosas que más echo de menos es eso de llegar tarde a casa de la abuela, concretamente, y que haya bronca porque falten sitios. Y ahora falta. Entonces, bueno, la idea de la cápsula del tiempo me vino a la cabeza porque en la Ludocabras, Jorge Alquite siempre. La idea de ver Valdecabras como una cápsula del tiempo me vino a la cabeza cuando recordé que con 7, 8, 9, 10 años, más o menos, un abanico un poco amplio, los niños y niñas jarotes en la Ludocabras hicimos una especie de cápsula del tiempo, una caja del tiempo, algo así. La idea era la siguiente: coger una caja, meter cada uno de nosotros algo que fuera importante para nosotros mismos en ese momento, y una pequeña nota. Una nota, pues quizá a modo de consejo para tú y yo de dentro de, no sé cuánto eran, 10 años o algo así. Esa caja nunca la volvimos a abrir. Y no sé dónde está. Me gustaría abrirla. Pero bueno, la verdad es que no me arrepiento de muchas cosas. Pero sí que es verdad que pues el día de hoy va a ser muy dulce. Para mí es un orgullo estar aquí arriba, pero no puedo dejar de tener ese sabor amargo en la boca. Porque aunque sé que hay gente que está incluso más orgullosa que yo y le hace incluso más ilusión esto que a mí, pues sé que hay otra que le habría hecho esa misma ilusión y pues no puede estar. Entonces, por eso, me gustaría que pues poder encontrar una cápsula del tiempo como la que hicimos a modo de caja, pero que fuese en sentido contrario. Y en vez de ser para dentro de 10 años, me gustaría que la viera ese niño de 7 u 8. Y en esa caja creo que mandaría el mensaje que quiero terminar como consejo para todos vosotros. Y ese mensaje, ese consejo del que hablaba en el título, es disfruta de los tuyos, disfruta de quienes quieres, antes de que te arrepientas de no haberlo hecho. ¡Bravo! Bueno, pues ya que lo decís, quería recordarlo. Bueno, recordarlo o decirlo. Aquí tenéis al nuevo alcalde, para que os haga falta pedir. Estamos para hacer un pueblo mejor, para que intentemos cada vez estar más gente en invierno y en verano. Y todo lo que sean ideas para aportar y no destrozar, mucho mejor para todos. Así que aquí estoy y lo que haga falta. Bueno, ahora de aquí en adelante ahora tenemos la charanga, una charanga que ya estuvo el año pasado, que vimos que tuvo bastante éxito, y este año yo espero que tenga por lo menos el mismo. Estará esta tarde y estará luego de madrugada para terminar ya el primer día un poco por lo alto, vamos a decir, ¿vale? Así que espero que disfrutéis todos, y aquí tenemos la barra para lo que haga falta también. Un placer. Thank you.
porque me gusta el morapión. Pero prefiero beber vino mismo a que se llame interacción. Yo no bebo por beber, bebo por olvidar. Porque el mundo se olvida, porque el mundo se olvida el tener que trabajar. A ver si de aquí a que acabemos estamos.